Buenas tardes, chicos. Hoy estamos en Plastic Lab, episodio 7. Os traemos a Dr. Jean. Cuéntanos, ¿cómo nos conociste? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Bueno, yo quería ser DJ y productor musical desde hace mucho tiempo. Y bueno, lo típico que empiezas a buscar en Google, diferentes escuelas y demás para poder contrastar y eso. Hasta que hablé con un amigo mío, me dijo, hostia, yo conozco a un amigo mío que hizo un curso en Plastic y demás. Pregunta a ver qué tal. Y bueno, eso, pues llamé, me informé bastante y al final pues decidí esta escuela porque, no sé, me parecía muy, muy familiar, muy, no sé, me pareció el tracto me pareció muy, muy agradable. ¿Y por qué quisiste ser DJ? Buena pregunta. O sea, yo quería ser sobre todo productor musical y digamos que mi sueño era como las canciones que yo hiciera poder pincharlas en algún sitio. Para así poder demostrar también que música que yo pueda hacer pues puede ser bailable y puede ser bueno, puede ser entretenida, ¿no? Y bueno, básicamente fue eso. Hice primero el curso de producción musical porque era como que me corría un poco más deprisa y después en julio de 2020 hice el curso de DJ, el intensivo. ¿Qué género musical es el que pinchas tú? Pues el género global, digamos, que sería la música house. Y dentro de ese género, pues suelo pinchar y hacer tech house, bass house. Me muevo sobre todo por esos dos estilos y básicamente pincho y produzco esos dos estilos. ¿Has tocado o habías tocado ya anteriormente en algún lugar físico, en directo o por streaming? Bueno, por desgracia, como he comentado, pues DJ oficialmente soy desde finales de julio. Entonces, pues, a causa de la pandemia, pues no he podido ir a pinchar a ningún sitio físicamente. Y de manera no pública, no presencial, bueno, pues en algún directo en Instagram y esas cosas. O sea, reinventarse un poco en este momento. ¿Cómo elegiste tu nombre artístico? Buena pregunta. El nombre viene de un videojuego que fue mi favorito de la infancia, que se llama Crash Bandicoot. No sé si lo conoceréis. Pues había un personaje que se llamaba Dr. Enegin y era un personaje pues que me marcó mucho en aquel momento, en mi infancia. Y como era químico y demás, quise como mezclar, que yo era productor, con la química, con mezclar elementos y demás, y salió el nombre de Dr. Yen. Un poco modificado para que no fuera una copia, pero sí, fue así la historia. ¿Cómo preparas una sesión como la que vas a pinchar mañana? Depende mucho también. Bueno, claro, no pincho nunca en un lugar físico, digamos, pero yo intento diferenciar entre un lugar, en un festival, digamos, y un club o discoteca encerrado, digamos. Por ejemplo, para lugares así, festivales y demás, me gusta utilizar, ¿cómo decirlo? Música bastante, bastante enérgica, o sea, que tenga mucha energía, los sintetizadores que sean muy fuertes y demás. Y en cambio para clubes y discotecas me gustaría, o pienso que es así, me gusta pinchar algo más que se note mucho el bajo, o sea, más tech house, más algo más, sin tanto sintetizador, digamos, sin tantos... Bueno, ya me entendéis. ¿Tienes un estudio o equipo con el cual poder practicar desde casa? Sí, tengo una DDJ-400 para poder pinchar y demás. Y es lo único así que tengo, porque tengo que producir con auriculares, porque altavoces, o sea, monitores, no tengo. Y lo único que tengo para producir es mi ordenador y mis auriculares. Y para pinchar, pues, mi ordenador y mi DDJ-400. Y los auriculares, claro. Háblanos de una buena experiencia que hayas tenido como DJ. Bueno, hará cosa de un mes más o menos, tuve un, digamos, un evento en directo, en streaming, para Walla Night, no sé si os sonará. Pues estuve pinchando, bueno, en un evento y demás, una horita aproximadamente y eso, y fue mi primera experiencia de cara al público, digamos, o sea, no fue presencial, pero de manera online y que no fuera desde mi casa, fue la primera experiencia, y la verdad que fue satisfactoria, la verdad. ¿Qué artistas son tus referentes en los que te inspiras hoy en día para pinchar? Buena pregunta, porque van cambiando conforme voy conociendo. O sea,
digamos que el primer referente así clave, bastante clave, que me marcó mucho, Afrojack, Tiesto, bueno, los bastante conocidos ya, bastante clásicos, y que tienen una larga trayectoria. Y uno de los que me marcó más a la hora de decir, vale, va, quiero ser ya DJ y productor, un francés que se llama Mala, no sé si lo conocéis mucho, pero ese fue el que me marcó de primeras para decir, vale, va, pues vamos a dar el paso. Y hay muchos más, Chami, últimamente estoy escuchando uno que se llama Martin Horger, creo que se llama, y bueno, seguro, bueno, se me olvidan un montón porque conozco bastantes, pero esos son los que me marcaron bastante. Háblanos un poquito de tus proyectos presentes y futuros. Bueno, de cara al presente, seguir innovando, seguir haciendo música y demás, y seguir haciendo lo que se pueda, hasta que no se pueda hacer eventos y demás de manera presencial, pues habrá que buscarse la vida a través de streamings o cosas parecidas. Y a nivel de producción, pues seguir haciendo bastante producción en casa, ir sacando temas y sobre todo mejorar y crecer, que es lo que a mí me gusta, y no parar y no estar quieto nunca. Vale, Dr. Jin, en esta época de pandemia, ¿cómo has estado aprovechando el tiempo? Bueno, básicamente formándome desde casa, a nivel de producción y de DJ. Sobre todo a nivel de producción me he infiltrado bastante más, porque es algo que considero que cuesta bastante y que me gustaría, pues, seguir profundizando y demás. Y como digo, no me gusta parar de evolucionar y de crecer y de seguir mejorando y demás. Y bueno, eso, produciendo mucho en casa y fijándome en los artistas que me gustan, las canciones que sacan, intentar imitar un poco cómo lo hacen ellos para hacerlo un poco a mi manera y demás, y seguir creciendo y evolucionando. pues nada, ya hasta aquí llegamos, y bueno, un saludo a la gente que me vea, a mis amigos que me vean también un saludo, y bueno, nos vemos pronto en el streaming. Un abrazo. Vale, chicos, pues hasta aquí hemos llegado en la entrevista de hoy. Despedimos a Dr. Jin y nos vemos mañana a las 5 de la tarde en nuestro canal de Mixcloud. Chao, chao.